Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Rebe y el día de hoy les traigo un episodio más de Hablando y Dibujando. Antes de comenzar, si les gusta este contenido, ya saben que pueden darle like, comentar, suscribirse y compartir. Esto ayuda mucho al canal. De igual modo, he comenzado a agregar algunos links de Amazon México por si están interesados en comprar materiales de dibujo o equipo para grabar, todos 100% probados y avalados por mí, y que se han vuelto mis herramientas favoritas de trabajo. Cada compra genera una pequeña comisión que ayuda mucho al crecimiento de este canal. De antemano, muchas gracias por todo el apoyo en cualquiera de las formas a las cuales ustedes tengan acceso. También, aún sigo trabajando en los guiones del ciclo de bandas. Es por eso que he demorado en subir contenido, sobre todo porque me di cuenta que con Depeche Mode y otros grupos tendré que hacer trilogías o dos videos. Por favor, sean pacientes y recuerden que en este canal todo el trabajo de investigar, redactar guión, grabar voz, ilustrar, editar audio y video, búsqueda de imágenes, mezclado con mi vida diaria, realmente toma tiempo. Ahora sí, dichos todos los anuncios, vayan por su botana, su bebida de preferencia, pónganse cómodos y comencemos. De acuerdo a un artículo escrito por Rocío Carmona de la publicación La Vanguardia, titulado «Así es como adoptar una identidad secreta puede ayudarte o superar muchas situaciones», han sido bastantes personajes históricos y de la cultura pop quienes han recurrido al uso de alter egos o incluso máscaras para sentirse seguros adoptando una personalidad que, para ellos, podría no ser tan acorde con el tipo de identidad a la cual el resto del mundo está acostumbrada. Desde Winston Churchill y su colección de sombreros, pasando por Martin Luther King y sus lentes de graduación que lo hacían percibirse a sí mismo como una persona distinguida, y llegando a nuestros días con Beyoncé y Sasha Fierce, todos en algún momento hemos conseguido sentirnos menos inseguros adoptando una personalidad distinta a la cual nuestro círculo cercano, lugar de trabajo o escuela nos conoce. Esto también se ha visto aún más reflejado con el uso de redes sociales y en Internet, donde existe la posibilidad de salvaguardar nuestras identidades, tanto por seguridad como por comodidad, muy a pesar de algunas compañías que insisten en buscar formas de registrar nuestro verdadero rostro, así como tener un récord sobre todo lo que el usuario hace o dice. Un saludo a mi agente del FBI asignado y a la inteligencia artificial que está grabando mi voz para intentar venderme comida y ropita para mi gato. Desde que inició YouTube, existió una regla no escrita de que, para ser un creador de contenido famoso, era obligatorio mostrar quién eras físicamente. Uno de mis amigos de la preparatoria, quien fue el primero en adentrarme al mágico mundo de YouTube, solía decirme que él quería ser famoso. Eventualmente lo consiguió a su manera y me siento muy orgullosa de él en ese aspecto. Si bien actualmente su canal está en hiato, él continúa trabajando y tiene fama, no tanto por estar frente a una cámara, sino tras bambalinas. Sin embargo, al contrario que él, yo siempre he sido una persona que, si bien por un tiempo quise la fama, actualmente prefiero que este reconocimiento se lo lleve mi trabajo, es decir, mis videos y dibujos, mientras que mi privacidad se mantiene intacta tanto por mi seguridad personal como por la de mi familia. Además de que me resulta más cómodo ir al súper sin que nadie sepa mi identidad y porque así se me facilita comprar pendejitas. En breve, yo no voy a revelar mi identidad y en caso de hacerlo a futuro, esto será bajo mis propios términos cuando me sienta más cómoda, así que pido, respeten esta decisión. Pero volviendo al tema, llevo consumiendo videos de YouTube desde el 2008 y me he dado cuenta que, de ese año a la fecha, han incrementado los creadores de contenido que limitan su aparición en cámara. Parte de estos primeros intentos de anonimato en YouTube se relacionan a la comunidad de ilustración y DIY, no tanto por una necesidad de esconder sus rostros, sino porque era un formato cómodo.
Si una persona quería aprender a dibujar o esculpir, obviamente el interés principal recaía en las manos del artista para aprender el procedimiento y no tanto en su aspecto físico. Ya con el paso de los años, el formato cambió y varios ilustradores empezaron a aparecer en cámara, destacando el canal del maestro, sensei y santo patrono australiano de los ilustradores, Josiah Brooks, mejor conocido como Yaza, así como de otros youtubers, destacando Leo Mesa, Raúl Treviño, Andrea Ga, Minnie Small, Sikis Lunchbox y un largo etcétera. Ha sido en años recientes que, con los debates sobre la privacidad en línea, así como el surgimiento de fanáticos tóxicos nivel Chernóbil, que incluso van y acosan a sus ídolos a sus domicilios, o en el peor de los casos, los amenazan así como a sus familias, muchos creadores de contenido, incluyéndome, hemos optado por mantener nuestras identidades reales en secreto. Hola gente, y disculpen los ladridos de mi perro, pero nada más quería agregar que justamente ya tenía hecho el video de identidades secretas y anonimato en línea, cuando me acabo de dar cuenta que yo había puesto de ejemplo la situación que le había ocurrido a una pareja en Estados Unidos que se dedican a hacer videos en YouTube y cuyas vidas se vieron amenazadas por un fanático tóxico. Pero recientemente en esta semana también subieron a YouTube videos tanto Sailor Fag como Mr. Doctor comentando los casos relacionados de que primero en el caso de Sailor Fag hubo un chico que fue hasta donde era la vieja dirección de él a querer tomarse unas fotos y posteriormente estuvo amenazando a Sailor con subir la dirección debido a que pues no había terminado contento el chico con sus fotos ni con cómo lo había tratado la Sailor. Y es que vamos a ser sinceros, si están viendo que están invadiendo la privacidad de alguien, ¿cómo esperan que los traten bien? Y bueno, en el caso de Mr. Doctor fue una señora que lo estuvo acosando primero en su trabajo, posteriormente en WhatsApp y más adelante. La señora llegó a un punto en el cual quiso seguir a Mr. Doctor en coche hasta su domicilio, pero finalmente esto no fue posible. Voy a colocar los links de estos videos como ejemplos que ocurren aquí en México. Y sí, yo sé que ellos ya tienen bastantes suscriptores, pero de todos modos uno tiene que pensar en cómo cuidarse de este tipo de personas, sin importar la cantidad de suscriptores que tenga. Y eso es bastante válido. Es algo que debería de hacerse, no solamente por la seguridad de uno, sino por la seguridad de su familia, de sus amigos. Y bueno, dicho esto, continuamos con el video. ¿Y a qué voy con todo esto? En contadas ocasiones he recibido mensajes donde algunas personas expresan interés que me muestre a cámara, o incluso, en una ocasión, una persona quiso saber mi domicilio con la excusa de mandarme una muestra de su trabajo. Obviamente considero que con la mejor de las intenciones, a lo cual decliné la oferta lo mejor que me fue posible, es decir, poniendo excusas para no ofender. Si bien esta última persona no creo que tuviese interés en mostrarse en la puerta de mi casa con un trapo empapado en cloroformo, tampoco me encanta la idea de que existan otros que sepan quién soy, cómo me veo, dónde vivo o que incluso potencialmente puedan molestar a mi familia y amigos. Por otra parte, durante mis estudios de la maestría trabajé mucho con la idea de construirme un alter ego, con máscara incluida basada en una de The Purge, y cuyo personaje llamé La Profeta, y misma que me sirvió para presentar mis proyectos ante un público en otro país. Dicho todo esto, me gustaría mucho hablar de los creadores de varias disciplinas, quienes mantienen o en su momento usaron una identidad secreta o alter egos, además de que me parecen interesantes, aunque obviamente con algunos no profundizaré ya que quiero a futuro hacer videos sobre ellos.
Además, agregaré que antes de que se pongan intensos, esta lista no tiene ningún orden. Simplemente los he anotado conforme han ido llegando a mi mente y obviamente es a mi gusto. Además, no solo he agregado a músicos, también artistas de otras disciplinas y hasta un youtuber por ahí perdido. Orville Peck. A este cantante lo conocí gracias al podcast de Leyendas Legendarias, el cual, si no lo saben o han vivido debajo de una piedra, ya tiene tiempo de ser uno de mis favoritos. Luego del Desmuerto de octubre, busqué los discos de este cantante en Spotify y quedé asombrada porque es como si hubiesen mezclado a Elvis, Morrissey de la banda The Smiths, Roy Orbison, Dolly Parton y a Johnny Cash en una licuadora. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo mucho que a Orville le gusta usar máscaras para sentirse cómodo mostrándose tal cual es. En diciembre del 2020, Orville Peck estrenó un video titulado The Orville Peck Story, donde comentó que, luego de ver el programa del Llanero Solitario, se sintió identificado con el personaje, debido a que, al mudarse con su familia constantemente durante su infancia, esto lo aislaba del resto de los niños. Una vez llegó a la etapa adulta, Orville decidió ocupar su preparación artística en baile, canto y actuación, pero bajo una identidad secreta con la cual actualmente lo conocemos, la del vaquero enmascarado. En el año 2019, Orville Peck lanzó su primer álbum titulado Pony. En entrevista para la página Debut, él comentó que actuar con una máscara le ayudó a realizar música de forma más auténtica y agregó: "Creo que la máscara ayudó con eso de alguna manera, pero no por la forma en que la gente piensa. Creo que otro concepto erróneo es que puedo ser realmente sincero y abierto porque de alguna manera permanezco en el anonimato, pero en realidad no es así. En todo caso, creo que mi máscara ayuda a eliminar esta idea de tener que subir al escenario y actuar como alguien que no soy". Karin Dreijer y Fever Ray. La cantante sueca y mitad del dúo electrónico The Knife decidió realizar un proyecto en solitario luego de que su acto principal entró en hiato. Para el 12 de enero del 2009, se lanzó el álbum Fever Ray de manera digital, mientras que para el 18 de marzo, este fue puesto a la venta de forma física. Uno de los motivos por los cuales Dreijer realizó este proyecto ocupando un alias fue porque quería explorar un lado más oscuro de su arte. De este modo, ella adoptó el nombre Fever Ray para sacar a la luz un alter ego que aparentemente puede ser tenebroso, pero que también es sensible a su manera. Cabe también recordar que durante la realización de este proyecto, Karin Dreijer estaba embarazada de su segundo hijo, por lo que una parte de este lado materno también sale a relucir entre algunos fragmentos del disco, por ejemplo en When I Grow Up. Hasta la fecha, algunos temas del álbum Fever Ray siguen siendo ocupados en bandas sonoras, destacando If I Had a Heart en las series Vikings y Breaking Bad, y Keep the Streets Empty for Me en la serie alemana Dark. Todd in the Shadows. Kenneth Monson, mejor conocido como Todd Nathanson, o aún más por el nombre de su canal, Todd in the Shadows, es un crítico de música en YouTube, el cual logra diferenciarse por dos razones. Su sentido del humor, el cual está plasmado en cada video que sube a su canal, y su característica imagen, es decir, una silueta sentada frente a un piano y ubicado a contraluz para que su rostro no se distinga con tanta facilidad. Durante algún tiempo, específicamente entre el 2008 y el 2010, Todd fue parte del canal colectivo Channel Awesome, donde subía videos comentando sobre canciones pop y One Hit Wonders. Más adelante, y luego de algunas controversias generadas en Channel Awesome, él abrió su propio canal en el cual actualmente cuenta con dos de mis series favoritas de videos, One Hit Wonderland y Train Records. También en el canal de Todd, cada fin de año,
desde el 2010, aparece un top 10 de las mejores y peores canciones de esta etapa con los respectivos argumentos de Todd, e incluso haciendo análisis de parte de la letra y melodía. Recomiendo mucho a este creador si, como a mí, les gusta escuchar sobre análisis musical de varios géneros, razones por las cuales algunas bandas no trascendieron, es decir, chismecito caliente, y para que practiquen lo que aprendieron en sus clases de inglés. Stephen King y Richard Bachman. Sobre este autor ya hice un video, el cual dejaré en la esquina superior derecha y en la descripción del video. Sin embargo, no profundicé tanto como me hubiese gustado en esta faceta de King. Al principio de la carrera de Stephen King, sus publicistas lo limitaron a lanzar solo un libro al año, debido a que si se aventuraba a publicar más obras, se arriesgaban a que las ventas fueran bajas. Debido a esta situación, King adoptó otro seudónimo con el objetivo de publicar libros de forma frecuente, pero sin que esto afectase sus ventas, además de servir como herramienta para saber si su carrera exitosa había sido producto del talento o de la suerte. De este modo, nació Richard Bachman. Varias de estas obras no contaron con campañas de marketing tan grandes como las de los libros de Stephen. Esto siendo un movimiento deliberado, con el fin de saber si el personaje de Bachman tendría el mismo éxito que su contraparte famosa. Los libros que se publicaron bajo el seudónimo de Richard Bachman fueron Rabia, La Larga Marcha, Carretera Maldita, El Fugitivo, Maleficio, The Regulators y Blaze. La persona que descubrió la identidad secreta de Stephen fue Steve Brown, el dependiente de una librería, el cual se dio cuenta sobre lo similares que eran los estilos literarios de Bachman y King. Sus sospechas se vieron confirmadas una vez Brown encontró los registros en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, documento en el cual se estipulaba que los libros de Richard Bachman eran escritos por Stephen King. 2 semanas después, Stephen se puso en contacto con Brown para sugerirle escribir un artículo sobre su descubrimiento e incluso para permitir que a Brown se le hiciera una entrevista. Sería durante esta época que se anunciaría que Stephen King estaba trabajando en otra obra, Misery, la cual originalmente se había planeado como otro de los libros de Richard Bachman. Al final, se declaró a Bachman como muerto en el año 1985, siendo su causa de muerte cáncer del seudónimo. De los libros escritos por Bachman, recomiendo mucho los siguientes. Rabia, libro el cual actualmente dejó de publicarse y distribuirse oficialmente, pero del cual hay ejemplares de segunda mano a la venta en internet, así como archivos PDF apócrifos de esta novela. La razón por la cual ya no se encuentra este texto disponible es debido a que cuenta la historia de Charlie Decker, un chico que decide tomar a sus compañeros de clase como rehenes y hacer un tiro en su escuela, mientras que a través de la obra reflexiona sobre aquello que lo llevó a cometer este acto. King se sintió incómodo con la idea de que su libro pudiese inspirar a otros chicos a cometer actos similares a los del protagonista. Esto en parte se debió a que el libro fue relacionado directa o indirectamente a tiroteos realizados por otros estudiantes como fueron Jeffrey Lynn Cox en San Gabriel High School en California, Dustin L. Pierce en el Jackson County High School en Kentucky, Scott Pennington en el East Carter High School en Kentucky, Barry Lukaitis en el Front Middle School en Washington, y Michael Carneal en el Heath High School en Kentucky, siendo este último caso el más evidente y el que motivó a King a quitar de circulación Rabia. El Fugitivo, libro en el cual King nos cuenta la historia de Ben Richards, un hombre que vive en una distopía en la cual el aire está contaminado, al punto de ser este mismo el que le causa, tanto a adultos como a niños, graves enfermedades respiratorias. Debido a esto, Richards decide ingresar a un concurso de televisión, el cual podría proporcionarle mucho dinero a su esposa con el objetivo de buscar tratamiento para su bebé, pero el cual lo convierte a él en un enemigo de Estado.
Es así que Richards tendrá que escapar durante todo un mes de cazarrecompensas y policías, mientras que la televisora arma un circo mediático que manipula a la audiencia a odiar y entregar al mismo Richards y a su pareja, sin conocer las verdaderas circunstancias de la familia del protagonista. Y la larga marcha. Siendo este libro, en mi humilde opinión, un leve antecedente a otros más como Maze Runner, Battle Royale y Los Juegos del Hambre. Esta obra también está ambientada en un mundo distópico, donde 100 chicos en la pubertad entran a un concurso aparentemente simple, pero en el cual sus vidas corren peligro. La competencia consiste en caminar desde la frontera entre Canadá y Maine hasta llegar a Florida. Cada uno de los involucrados en la carrera tienen que mantener una velocidad mínima de 6.5 kilómetros por hora, por lo que, si se reduce este paso, el chico en cuestión recibiría una amonestación verbal, mismas que pueden reducirse si se camina una hora sin avisos, pero que en el desafortunado caso de acumular 3 amonestaciones, se le daría el pasaporte. Obviamente no les diré a qué se refiere este término, pero ustedes podrán ya sacar sus conclusiones. Si creen que los personajes de este libro tienen permiso para descansar, temo decirles que están en un error. La caminata debe ser constante y solamente un competidor podrá llegar con vida hasta la meta, donde recibirá cualquier cosa que desee por el resto de su vida. El equipo Clamp. Este colectivo se formó a mediados de la década de los 80 y contó con 11 miembros, las cuales se dedicaron a publicar doujinshis o fanzines de mangas famosos como Captain Tsubasa, conocido en América Latina como Supercampeones, e incluso una historia yaoi de la serie Saint Seiya, o como la conocemos en México, Los Caballeros del Zodiaco. Fue hasta 1987 que las integrantes de Clamp finalmente se animaron a realizar sus propias historias, debutando oficialmente en 1989 con la serie RG Vida. También, en esta etapa, el grupo fue perdiendo integrantes, primero quedando 7 y ya en 1993 solo 4. Los apodos de las integrantes de Clamp han cambiado un poco con el paso del tiempo. Estos son Nanase Okawa. Ella es la directora del equipo y principal responsable de escribir las historias. En el 2004, ella se cambió su seudónimo a Ageha Okawa, pero 4 años después regresó a su antiguo nombre. Mokona. Originalmente, ella se hizo llamar Mokona Apapa, pero con el paso del tiempo retiró la segunda parte del seudónimo para que su nombre artístico sonara más maduro. Ella es la responsable de hacer el arte característico de las historias de Clamp, así como la composición de diseño. También he de confesar personalmente que ella ha sido para mí una inspiración para aprender a dibujar. Tsubaki Nekoi. Anteriormente, ella solía hacerse llamar Miku Nekoi, y justo como las integrantes mencionadas previamente, en el 2004 ella decidió cambiar su seudónimo, aunque en este caso, ella sí decidió quedarse con su nuevo nombre. Nekoi trabaja de forma colaborativa con Mokona, de modo que mientras la primera dibuja a los personajes masculinos, la segunda se encarga de los femeninos. Tsubaki Nekoi también ha tenido la batuta en relación al arte, específicamente en producciones como Exholic, Wish, Digital Drug, Suki y The One I Love. Satsuki Igarashi. Al igual que sus compañeras, quiso tener una variante de su nombre, pero en su caso, más que cambiar la pronunciación, eligió otra forma de escribirlo. Actualmente, ella es coordinadora de producción, columnista y portavoz del grupo. Menciona aparte de haber fungido como diseñadora de personajes para las series Chobits, Tsubasa Reservoir Chronicle y Exholic. David Bowie y sus alter egos. En 1988, David Bowie fue entrevistado por Joe Smith, siendo el tema principal el uso de alter egos y personajes en la obra del cantante. El audio de esta entrevista fue recopilado por el canal de YouTube
Blank on Blank, el cual a su vez rescató este audio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En esta entrevista, David Bowie comentó: "Había una sensación de insuficiencia en aquella época. Nunca me sentí como un cantante de rock o una estrella de rock o lo que sea. Siempre me sentí un poco fuera de mi elemento, lo cual es una forma ridículamente pretenciosa de mirar desde la perspectiva actual. Ahora, desde mi punto de vista, viendo al pasado, me doy cuenta que, de 1972 hasta 1976, yo era la mejor estrella de rock. Creo que dejé de hacer algo sobre Ziggy Stardust a tiempo para no encasillarme, porque la mayoría de los personajes de rock que uno puede crear tienen un tiempo de vida corto. Son oportunidades únicas, son caricaturescos. En el caso de Ziggy, el personaje solo daba para uno o dos álbumes antes de no poder escribir más sobre él o sobre el mundo que quería armarle. No soy un gran cantante, pero sí puedo interpretar la canción, así que nunca estuve inconsciente sobre mi fortaleza como artista interpretativo, pero escribir una canción para mí nunca se sintió bien. No tenía ningún problema en escribir algo para Iggy Pop, o trabajar con Lou Reed, o componer algo para Mott the Hoople. Puedo entender sus estados de ánimo y lo que quieren hacer, pero encuentro extremadamente difícil escribir para mí. Así que me parecía fácil escribir para artistas que yo creaba, porque se me facilitó todo una vez creé a Ziggy, escribir para él, aun si era yo haciéndolo. Fui capaz de distanciarme de mí, aunque a veces puede ser muy complicado". Algunos de los alter egos creados por David Bowie fueron: Hunky Dory. Este personaje apareció para promocionar los álbumes The Man Who Sold the World y Hunky Dory. David Bowie, en ese entonces, tomó inspiración de la actriz alemana Marlene Dietrich, quien fuese una figura esencial en Hollywood al comenzar a usar ropa de hombre cuando la misma industria intentaba conservar los roles de género preestablecidos. Basándose en esta idea, Bowie hizo todo lo contrario, es decir, que comenzó a usar ropa femenina para crear una estética sofisticada y andrógina, rompiendo de este modo con los cánones del tipo de ropa que los hombres debían usar. Major Tom. Se considera a este personaje como uno de los primeros alter egos de Bowie. Major Tom apareció por primera vez en la canción Space Oddity, la historia de un astronauta, el cual se ve envuelto en un accidentado viaje al espacio. Más adelante, Major Tom volvería a aparecer en las canciones Ashes to Ashes, Halo, Spaceboy y Black Star, siendo en la primera canción donde se revela que Major Tom se ha vuelto un adicto. Ziggy Stardust. Este es el alter ego más reconocido de Bowie, y mismo que ha resultado en una gran inspiración dentro de la cultura pop. Sería también con Ziggy que se estableció gran parte de la estética glam rock en la década de los 70, además de poner en la mesa temas como la liberación sexual, el amor, la ecología y el consumo de sustancias, por tan solo mencionar algunos. Desde mi perspectiva, Ziggy Stardust es la evolución de Hunky Dory, es decir, que se preservó esa esencia andrógina, pero se extrapoló al ocupar colores brillantes y prendas muy complejas. Una de las principales inspiraciones para la creación de este personaje fue el cantante británico Vince Taylor, artista quien tuvo un colapso nervioso frente a Bowie y le confesó que a veces él se sentía un alienígena o un dios. Otro de los motivos principales que llevaron a David Bowie a la creación de Ziggy fue el criticar el surgimiento de artistas de rock artificiales, así como separarse de la estética hippie de los 60. Aladdin Sane. David Bowie lo describió como Ziggy va a América, debido a que gran parte de las letras del álbum homónimo fueron escritas durante la gira norteamericana que se hizo del álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. A pesar de su origen, ambos personajes, Ziggy y Aladdin, son diferentes. Una de las características más importantes de esta época es el uso de ropa sumamente extravagante, como lo fueron la capa con caracteres kanji o el traje negro de líneas blancas, ambos diseños hechos por Kansai Yamamoto.
De hecho, es gracias al diseñador japonés que la imagen de Ziggy Stardust se ha quedado grabada en la mente de las personas hasta volverse inolvidable. Así que tenemos que quitarnos el sombrero ante la contribución de Kansai Yamamoto, quien trascendió y nos dejó su legado en julio del 2020. Halloween Jack. Este personaje apareció en el álbum Diamond Dogs y parte de su origen proviene de la novela 1984, escrita por George Orwell. A Halloween Jack se le describe en la canción Diamond Dogs como un gato muy genial que habita en Hunger City. Este alter ego no tuvo tanta trascendencia como sus antecesores, debido a que, después de un tiempo, Bowie pasó al siguiente personaje de esta lista. The Soul Man. Este personaje surgió para comenzar a promocionar las canciones con tintes más soul del que sería su siguiente proyecto, Young Americans. Durante esta etapa, el cabello de Bowie pasó de tener un tono naranja intenso a uno más claro, y su vestimenta ya estaba más influenciada por la moda de la música disco. A pesar de lucir un aspecto más convencional, la salud física y mental de David se estaba viendo afectada por el abuso de sustancias, así como sus estrictos horarios de trabajo. Sería hasta la filmación de la película The Man Who Fell to Earth que Bowie retiraría a este personaje, pero su descenso a las adicciones continuaría. The Thin White Duke. Muy posiblemente el alter ego más controversial en la carrera de David Bowie, a pesar de no tener un aspecto extravagante en comparación a su etapa glam. El Duque fue descrito como un aristócrata loco, un superhombre ávido, insensible y un romántico frío. Es debido a este último punto que, mientras Bowie era entrevistado por los medios entre los años 1975 y 1976, hizo declaraciones relacionadas a la Alemania nazi y Adolf Hitler, las cuales fueron malinterpretadas creyendo que el artista estaba a favor de este tipo de régimen. En mayo de 1976, David Bowie tuvo que explicar la situación sobre sus personajes en el tabloide Daily Express, declarando: "Soy Pierrot, soy Everyman. Lo que yo hago es teatro y únicamente teatro. Lo que ven en el escenario no es siniestro, es pura payasada. Yo me uso como un lienzo e intento pintar la verdad de nuestros tiempos. El rostro blanco, los pantalones holgados, esos son Pierrot, el eterno payaso superando la gran tristeza". Para el siguiente año, Bowie decidió ponerle fin al rol del Duque Blanco. Sería hasta 1999, para el libro Strange Fascination, David Bowie, The Definitive Story, que el cantante comentaría: "Esos fueron los días más oscuros de mi vida debido a las astronómicas cantidades de sustancias que consumía". Y es que, debido a este alter ego, así como el abuso de sustancias, Bowie tenía una dieta poco sana, la cual consistía en pimientos rojos, leche y drogas. Por si fuera poco, los temas que en ese entonces lo obsesionaron más estaban relacionados a simbología ocultista, así como el ya conocido tema de la Alemania nazi. Esto, en combinación con la paranoia que le causaba la cocaína y las anfetaminas, lo hizo tocar fondo, al punto que él mismo ha declarado no recordar nada de cuando grabó el álbum Station to Station, y agregando: "Estaba al límite de mi salud física y emocional. Tenía dudas serias sobre mi cordura". A finales de 1976, David Bowie cambió California por Ginebra, en Suiza, hasta que finalmente, a principios de 1977, Bowie, en compañía del cantante Iggy Pop, se mudaron a Alemania Occidental, donde ambos se desintoxicarían y realizarían los álbumes de la trilogía de Berlín de Bowie, conformada por Low, Heroes y Lodger, así como The Idiot y Lust for Life de Iggy. Nathan Adler. Para el álbum Outside, puesto a la venta en el año 1995, David Bowie volvió a crear un universo y a un personaje relacionado a este. Es así que junto con el disco incluyó una historia titulada El diario de Nathan Adler o El ritual artístico del asesinato de Baby Grace Blue,
La historia se desarrolla en el año 1999 en un mundo distópico. Algunas veces se considera que la historia se desarrolla en Reino Unido debido a la mención de la ciudad de Londres y a la región de Oxford, pero también se añaden otras referencias geográficas tales como Ontario, en Canadá, y Nueva Jersey, en Estados Unidos. Mención aparte de que en Canadá existen otras regiones llamadas London y Oxford. En el mundo de Adler, el asesinato y la mutilación de cuerpos se había convertido en una nueva tendencia artística underground. La misión del protagonista era discernir entre aquello que era arte y lo que era basura. Esto hasta que se ve envuelto en la investigación de la muerte de un adolescente. El objetivo del álbum Outside, así como de las secuelas que tenía planeadas Bowie, era el de retratar la paranoia y sensación de ansiedad que flotaba en el aire durante los últimos 5 años del milenio. Además, esta obra estuvo fuertemente influenciada por la serie de televisión Twin Peaks, creada por David Lynch y Mark Frost, en la cual nos cuenta la historia del detective Dale Cooper, quien tiene la tarea de investigar la desaparición de una estudiante llamada Laura Palmer. Al final, los capítulos posteriores de la historia de Nathan Adler no se realizaron. The Blind Prophet of Button Eyes. Este fue el último personaje que nos dejó David Bowie, creado para el álbum Black Star y el cual apareció en el video de la canción que da nombre al disco, así como para el videoclip Lazarus. La apariencia de este personaje es la de un hombre vestido en traje oscuro y el cual tiene los ojos vendados, con la particularidad de que la tela que le cubre la vista tiene botones cosidos. Se le ha descrito como un personaje introvertido, ansioso y atormentado por el miedo. No importa si se ocupa un alter ego como una red de seguridad, como una herramienta creativa o una forma de tener privacidad para ir al súper. Al final, lo que realmente importa es que uno puede expresar sus ideas de forma creativa y también bajo sus propios términos, e incluso intentando deliberadamente separar al artista de su obra. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero tengan una excelente semana. ¡Hasta luego!